gusta. Me enfurece cuando me pregunta quién es ese. Me debilito cuando me parece. Blanca, uno de los bloques más importantes. Con 30 grados de temperatura, 18 de las 14 en todo el país. Y la gran estrella de la tele. Arranca en este momento, señoras y señores. Junior, otro bloque. Con 30 grados de temperatura, señoras y señores, llegó el momento de presentar otra edición más de la gran estrella de la tele. Instancias finales. Últimos tramos de esta competencia que está dando de qué hablar. No solamente por lo que está aconteciendo en escena, sino detrás de ella. Con unos dimes y diretes, con algunas cuestiones que a veces hasta nos sorprende que ocurran. Y como ya lo dijimos al inicio del programa, lo que pasó o lo que va a pasar hoy jamás ha ocurrido. Nos desayunamos una noticia nada agradable que nos llama mucho la atención y entendemos que, bueno, son cosas que ocurren a veces en un concurso así, pero que, por supuesto, no lo esperábamos de ninguna manera. Bueno, hoy tenían que haberse presentado 4 participantes, de los cuales 2 iban a ser directamente finalistas y otros 2 se iban a su casa. ¿Qué ocurrió? Matías Alvarenga dijo que no se va a presentar al concurso. ¡Epa! Dijo que no se va a presentar al programa, que no va a competir más. Y en definitiva, abandona la competencia. Matías Alvarenga. Quiero dar una opinión personal al respecto, pero antes me gustaría preguntar lo mismo a nuestros jueces. A ver, antes que nada, saludos a Seba Rodríguez, a Diana Bresanovic y Santiago Palumbo, que está con nosotros como todos los sábados. Me gustaría, Diana, que digas un poco tu opinión al respecto de esta situación que nos desayunamos hoy y que nunca ha ocurrido en una competencia televisiva hasta lo que sabemos y manejamos información. ¿Qué opinas? Tristeza, lo primero que me viene a la mente es aquella imagen de las personas formando filas, horas y horas en el canal La Tele, Seba cubriendo, haciendo las entrevistas. ¿Cuántos de ellos que vinieron de lejísimos, que nos contaban anécdotas que no tenían ni para su pasaje, pero que era un sueño que querían cumplir? Y pensar de que se le dio la oportunidad a una persona que simplemente decidió no presentarse. A mí eso me causa mucha tristeza por toda esa gente que tenía ese sueño y que no tuvo la oportunidad. Bueno, Seba Rodríguez, a ver, opinión al respecto, por favor. Me parece sumamente importante tu pensamiento, que lo hagas público. Bueno, nosotros hoy realmente nos enteramos hoy de esto. Yo llego y nos dice la gente de la producción que no se presentaba a este chico Matías, ¿verdad? Yo, por mi parte, celebro y aplaudo que haya pasado hoy y ahora, porque claramente es un chico irresponsable. No sabemos si por ahí tiene algún desequilibrio emocional también. Así que qué bueno que haya pasado hoy. Imagínate si ganaba el tipo este la competencia y qué sé yo, se suma a tu organización y te deja plantado con tantos artistas irresponsables que ya hay. Qué suerte que nos libramos de uno, y para mí que ni importancia tenemos que darle, porque suficiente ya le dimos con que haya cantado mucho acá para que él se dé el lujo de él abandonar la competencia. Así que por mí, bueno, qué pena. Bueno, Seba Rodríguez, tenemos conocimiento que la producción, al enterarte de esta situación, obviamente hizo la llamada pertinente para entender un poco de qué se trata toda esta historia. Creo que hay un screen de pantalla sobre la respuesta del participante que abandonó la competencia, Matías, ¿no? A ver, leemos. Son mensajes, ¿verdad?, que intercambió con la producción del programa, ¿verdad? Hola, Tafe, yo no me voy a ir hoy, pone Matías. Tafe es el productor, dice, tenés que ir, Matías, no podés faltar nomás. Tafe, yo no me voy a ir, repite otra vez, Matías. Tenés que ir, Matías, insiste, creo, el Tafe. Llega tarde, pero presentate hoy. No me voy a ir, Tafe, discúlpame. No voy a poder, no estoy bien, dice. Le responde nuevamente, Tafe, no es una opción, Matías, tenés que mostrar presencia igual. Y sigue la conversación porque le insistió bastante la producción del programa y dice, y no puedo, te digo, Tafe, si se enojan o me quieren
trozar, pues bueno, no puedo irme, Tafe, y no estoy bien tampoco, discúlpame. Y hay más mensajes de Matías, el chico que no se presenta hoy, semifinalista de la gran estrella de la tele, que dijo no, no quiero. Ahí Tafe le manda un audio y él repite, no, Tafe, no voy a poder. Entonces ahí el Tafe ya le pide al productor un contacto telefónico y le pone, no sé cómo va a ser el tema, pero no quiero hablar tampoco. Solucionar nomás ya Tafe y pone la descalificación o no sé, y ya no te estresás tampoco vos. Y ahí obviamente ya más vale que ya no le ruegue. Bueno, le dice Tafe lamentando mucho que no quiera presentarse hoy Matías. Bueno, qué cosa llamativa que ocurra esta situación, porque como ya lo dijo Dayana, como también lo comentó Sebas, es una falta de respeto a la producción, al programa, a toda esa gente que participó. Entendemos que todos tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos. No conocemos con exactitud cuál es la situación real de Matías, pero, a ver, quienes estamos los medios sabemos perfectamente que a veces las excusas nos van. Uno puede decir, sí, la salud, todo bien, pero igual hay que cumplir con las obligaciones y responsabilidades. Y como bien lo dijo Sebas, imagínense ustedes si él se consagraba ganador, se concretaba lo del sueño del grupo propio, y bueno, porque un día se peleó con la novia, o porque amaneció nublado en su casa, o porque, no sé, tiene algún problema, no sabemos de qué, él decide no asistir a los shows que ya están previamente firmados con anterioridad. Santiago Palumbo, ¿qué opinás de lo que está ocurriendo el día de hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me parece muy raro, porque yo todos los viernes cuando practican paso a las 4 de la tarde para ver si llegan puntuales, y Matías ayer estaba en el canal, estaba ensayando con el profe, practicaron, hablamos con el profe, acá está el profe. Si nos podrías contar, Ever, si hubo algo raro, si sentiste que le pasaba algo. Hubo el ensayo, inclusive estuvimos practicando unos pasos de baile porque era un reggaetón lo que iba a hacer, y realmente se estaba esforzando, estaba haciendo todo. Lo que le habrá pasado hoy seguramente fue lo que hizo que no venga. No sé, no es excusa tampoco, porque ayer una de las participantes también estaba enferma, igual vino con tapabocas, ensayó, cantó. O sea, realmente cualquier cosa que le haya pasado, igual debería presentarse acá y decir, bueno, no puedo, pero estar presente por lo menos. Bueno, o sea, profe, vos tampoco sabes el porqué. Yo tampoco sé el porqué. O sea, nos dio una justificación, yo creo, no sé si tenemos. Yo creo que habría que poner la foto de este muchacho, ¿verdad? Por lo menos unos segundos para que la gente sepa que no lo tienen que contratar por nada del mundo porque es una persona irresponsable, ¿no? Pero en serio. Que le escrache como los políticos. No es un escrache, sino que es una advertencia para la gente seria que trabaja en los medios de comunicación y en la industria de la música, que no es un chico que sea profesional y apto para darle trabajo, porque esto es un trabajo. Entonces yo creo que deberíamos advertirle a la gente, ¿verdad? Este chico, Matías Alvarenga se llama, Matías, y Alvarenga el apellido, obviamente, no es una persona confiable, es un irresponsable. Como decía Junior, por lo visto amaneció nublado hacia su casa, por lo visto se peleó con la novia, no sabemos qué pasó, porque si es realmente un profesional, por lo menos iba a decir, no me voy porque está garuando acá en Ita. No sé, bueno, qué sé yo. Déjame por favor incluir un pensamiento al respecto. Si él por lo menos decía el porqué de esa ausencia, ahí ya podemos nosotros, bueno, tener diferentes pensamientos al respecto, ¿verdad? ¿Qué me pasó a mí? Que bueno, compañeros de la competencia en la que estoy empezaban a dudar de mi salud, que yo inventé lo que me está pasando, y duele mucho tener problemas de salud y que diga que vos inventás, es terrible. Pero en este caso no sabemos cuál es el motivo real. Si es una cuestión de salud, se comprende. Ahora, al no decir que es eso, creemos que nos pasa por ahí, pasa por otra cosa. Entonces la pregunta definitiva, concreta, a ustedes como jueces de esta competencia, ¿deciden eliminarlo totalmente de esta competencia a Matías Alvarenga, o cómo estaría su participación? ¿Continuará o no en los últimos programas que nos quedan?
Y bueno, mira, esto es un trabajo. Nosotros, por más años que tengamos de televisión, etcétera, etcétera, si yo no puedo ir a teleshow o no puedo venir acá, mínimamente tengo que presentar un certificado médico. Me tiene que estar pasando algo ya muy grave para no poder asistir a un programa en vivo, porque así es la televisión. A veces tiene su lado bueno y tiene su lado un poco cruel, pero así es la televisión. Y si dicen que no presentó ningún certificado médico, nada que avale que realmente estaba pasando por una situación grave, yo creo, compañeros, de que... Y votemos, podemos votar, ¿verdad? Vamos a votar afuera, ya, no lo queremos ver más, gracias. Bueno. No, por mí también, eliminado. Creo que eliminado, es unánime la decisión, entonces. Bueno, totalmente eliminado, entonces Matías Varenga ya no va a formar parte de este programa y los que quedan quedarán, bueno, pugnando por ese lugar tan esperado y soñado por quienes tomaron en serio esta propuesta del canal y el gran show de la tele, que para nosotros también es sumamente importante y la tomamos muy, pero muy en serio. Dando vuelta a la página, porque así hay que hacer, vamos a dar continuidad a la competencia y presentar a la primera participante de la tarde. Canta el gran show de la tele, Nadia Yegros. Quiero quitarme ese amor de la cabeza y este tonto corazón no me lo deja. Me tiene tan encarcelada y escucho como si me hablara y no lo puedo olvidar, y no lo puedo olvidar. Díganle que sigo enamorada, cuéntenle que me hace tanta falta. No lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel no lo olvida. Díganle que muero por sus besos, cuéntenle que espero su regreso, que su amor es un fuego encendido que no puedo apagar dentro mío. No, 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 no. Quiero quitarme ese amor de la cabeza y este tonto corazón no me lo deja. Me dice como él no hay otro, me llena de recuerdos locos y no lo puedo olvidar, y no lo puedo olvidar. Díganle que sigo enamorada, cuéntenle que me hace tanta falta. No lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel no lo olvida. Díganle que muero por sus besos, cuéntenle que espero su regreso, que su amor es un fuego encendido que no puedo apagar dentro mío. No, 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 que no puedo apagar dentro mío. Muy buena presentación. ¡Qué manera de arrancar con la primera participante en esta tarde! Nadia, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Muy bien, estoy muy feliz de cantar esta cumbia. Creo que cumplí un poco con Palumbo. Vamos a ver qué dice. Se me pidió algo movidito, entonces traje algo movidito. ¿Qué opina Palumbo justamente de esta presentación de Nadia? ¿Qué tal, Nadia? Sí, algo movidito, algo diferente. ¿Vos cómo te sentís? Yo me siento súper bien, súper feliz. Porque vos podés querer complacernos a nosotros, pero el artista se complace a sí mismo y como disfruta, claro. Si disfruta el artista, disfrutamos nosotros. ¿Vos cómo te sentís? No, yo disfruté súper bien. Cansa así un poquitito, ¿verdad? Bailar y cantar, pero bien. Me puse toda la energía. Caudal de voz, increíble. Probar cosas nuevas, más que puedan mover a las masas, está buenísimo. Tus notas altas, haces una cara media rara. Acá, así, fruncito acá. Eso hay que mejorarlo, si no es como por momentos se rompe. Okay. Y después me llama mucho la atención también tu voz. Cuando cantás con un cuerpo y cuando hablás se va a otro lugar. ¿Se sí, puede encontrar? Sí, sí. ¿Qué es pasa, sí. Diana? ¿Qué pasa? Es normal, hay cuántos cantantes que tienen sí. Una voz de pito y a la hora de cantar la rompen, bueno, eso es normal. Bueno, por ahí para vos es normal, para mí no. Cuando sea tu evolución, decís, me encanta tu voz, cambio. ¿Cómo me preguntaste? Y porque estás haciéndome gesto acá, parece que me va a pegar un cachetazo, te digo. Entonces, si querés meter en lo mío, ya llega tu turno, dai, tranquila nomás. Bueno, tu voz espectacular, me encanta tu look. Más arriesgada, más. Como lo que tenés arriba, abajo también.
Mostrá, disfrutá, ¿sí? Gracias, Palum. Palumbo, son tres presentaciones, dame ánimo. ¿Y te estoy diciendo que me gustó? ¿Qué más ¿sí? querés? Ahora que dudaste, no. Gracias, no, no sé, huevón. No, espera. Bueno, está bien. Retrocedo. Ah, bueno, gracias. ¿Qué opina Diana? Dale. Bueno, entonces la próxima, mira, te cambió el ritmo. Ahora le pedí que te hable también como locutora. A ver, ensayemos, así le das el gusto a Palo. ¿Cómo Diana? ¿Viste que habla Diana? Habla así. Soy enamorada. Ah, bienvenido a todos, así. Bienvenidos al gran show de la tele. Muy bien. Bueno, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Muy bien con que si ganás el concurso, pero sacarme mi lugar yo no. Bueno, vocalmente vos siempre estás correctísima. Sos una artista muy completa, le sonreís todo el tiempo a la cámara, cantás sonriendo, que es muy difícil, bailando también, que es más difícil todavía, cambiaste del estilo. A mí realmente me llegaban más aquellas canciones que vos cantabas, se me ponía la piel de gallina, porque eran canciones que llegaban al alma, con tanto corazón, con tanto sufrimiento cantabas. Pero bueno, te jugaste por una cumbia, estuvo súper correcta porque sos muy talentosa. Muchas gracias, Diana. Sebastián Rodríguez, te escuchamos. Bueno, Nadia, yo creo que a estas instancias ya están los mejores de la competencia, ¿verdad? Así que yo creo que también que ningún artista es perfecto, creo, ¿verdad? No sé, Palumbo, que estudió tantos años, seguro sabrá. Pero creo que ningún artista es perfecto y creo que incluso ahí está el chiste, ¿verdad? Que cada artista y el tema de tus expresiones, por ejemplo, a mí no me molesta. Incluso podría ser un sello tuyo, ¿verdad? Tu característica. Por mí, súper bien, Nadia. Como te dije, ya están los mejores. Es cuestión de ver al final quién se queda y quién se va. Y vos elegís a quién escuchar también. Claro. Porque marca tu camino. Exactamente, sí. Y quiero mandar un saludo a Helen. Por favor, te compadezco, hermana. Si todos los días lo tienes que convivir con él, yo los sábados no soporto nada. Así que un besito a Helen. Fuerza, hermana. Debe estar en un spa, masaje, relajando para empezar de vuelta el martes. Bueno, pero que vaya también a la universidad o algo, que no vaya solo al spa. ¿Por qué? ¿Vos fuiste a la universidad? ¿Vos fuiste a la universidad? Ya, no se nota mucho. ¿Vos sí? No se nota tanto la diferencia. Te felicito, Helen. Qué fuertes declaraciones. ¿Será que ¡epa! Helen, ¿será que Helen está viendo el programa? Pero bueno, a ver. Nadia, ¿qué opinas? ¿Te ves como finalista? Claro que sí. Sí, me veo como finalista. ¿Y tu sueño es tener tu propia banda musical. ¿Y qué estilo te gustaría hacer si en el caso que ganes? A mí me encanta la cumbia. De verdad me encanta. Pero hago de todos los estilos. Me gusta claro, cantar ya de la todo. Princesita de la cumbia paraguaya. Sí, no, desde que Diana me dijo, yo ya me creo la princesita. Me encanta. Hay bueno, que muchas gracias, Nadia. Dale, gracias al jurado, dice Nadia. ¡Qué bárbaro! Con la competencia. Recordamos que hoy dos finalistas vamos a conocer. Dos más que se suman ya a lo que están quedando como Yaya Penayo y Marian Velázquez. Vamos a presentar al siguiente participante que ahora nos canta una hermosa canción. Él es Víctor Barbosa. No aguanto más un segundo sin verte. Responde ya que esto es debido a muerte. Ya me conoces, nunca fui tan fuerte. Tú dejaste nuestro amor en el olvido. Nuestra relación en puntos suspensivos. Dime si valió la pena. Dime si valió la pena. Pasarán más de mil años y yo no te olvido. No me lo pidas, no seré tu amigo. Estar contigo es mi destino. Pasará más de mil años y yo no te olvido. No me lo pidas, no seré tu amigo. Estar contigo es mi destino. Entregarte tanto fue mi debilidad. Y tus besos ahora son mi necesidad. Ahora solo me acompaña la soledad. Contigo siento que yo pierdo mi dignidad. Tuyo, si es que no te tengo y yo me siento tuyo. Y aún así me sigo preguntando si yo no fui lo suficiente para ti. No fui lo suficiente para ti. Tuyo, si es que no te tengo y yo me siento tuyo. Y aún así me sigo preguntando si yo no fui lo suficiente para ti. Oh no.
aguanto más un segundo sin verte. Responde ya que esto es debido a muerte. Ya me conoces, nunca fui tan fuerte. Pasarán más de mil años y yo no te olvido. No me lo pidas, no seré tu amigo. Estar contigo es mi destino. Pasarán más de mil años y yo no te olvido. No me lo pidas, no seré tu amigo. No aceptaré los puntos suspensivos. Pasará. Pasará. Muy buena canción, muy buena interpretación. Sí. A la altura de esta etapa de la competencia, es lo que ya esperamos. Excelencia por sobre todas las cosas. Ese dominio escénico, esa seguridad. Y por sobre todo, sorprendernos. ¿Qué opina los jueces de la consulta? Pero vos, ¿qué tal estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Contento? Contento, sí. Un poco nervioso, pero vamos a ver qué dicen los jurados. Está esperando una llamada, parece. ¿Eh? Sebastián Rodríguez, te escuchamos. Bueno, Víctor, vos sabés que a mí me gusta mucho tu voz, pero siento que tu cuerpo, tu ser, tu presencia no acompaña a esa voz que tenés. No sé qué pasa. Yo creo que si te querés llevar una lección de este programa, si querés tomarla, hace algo para sacarte esa timidez que tenés. Que no sé por qué sos tan tímido, no tengas miedo de bailar, no tengas miedo de moverte, no tengas miedo, como se dice, de pisar fuerte el escenario. No sé realmente cuál es tu problema, te pregunto. Sí. No, en esta canción, por ejemplo, o sea, yo estuve viendo muchos videos y todo eso, y el cantante tipo siempre usa el pedestal y a veces sale a hacer algunos pasitos. Y... Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que lo hace con mucha seguridad y sin miedo. Yo te veo a vos y siento que, o sea, yo veo que vos no te la crees. Creo que te falta eso. Vos tenés muy buena voz, tenés muy buena presencia, así que yo creo que te falta eso. No sé si te falta autoestima o qué te falta, pero trabaja eso, por favor, ya que sos un artista. Muchas gracias, Sebas. Bueno, luego de la devolución de Seba Rodríguez, ahora a continuación, Dayana, te escuchamos. Bueno, este fue un reggaetón, ¿verdad? Sí, reggaetón. Los cantantes de reggaetón, la mayoría no se caracterizan por su técnica vocal en vivo, sino más bien por la onda que le ponen en los shows. O sea, yo me imaginaba estando en un boxe con Anita, con las chicas, con Gentle, y vos cantándonos con esa cara de susto que tenías. ¿Por qué tenías esa cara de enojado, de miedo todo el tiempo? ¿Qué pasa con tu expresión facial? ¿No acompaña lo que estás haciendo? ¿Estás amenazado de muerte o algo? ¿Cuál es el problema? Tenés cara de miedo, te juro. Sí. Pasa que yo cuando canto, o sea, mi expresión normal diríamos que es casi siempre... O sea, viste que los reggaetoneros pues siempre le ponen una onda especial, de eso se trata el reggaetón. Pero vos cantas muy con serio cara estaba, de susto. ¿Eh? Y también en algunas partes me pareció, no sé si por los nervios, que te llegó a faltar el aire en algunas partes también. Tenías cara de miedo todo el tiempo, sufríamos acá contigo. Hasta ahora, mira esa es la cara con la que cantaste. Está sí. Serio, ¿eh? Y era reggaetón, no era una música sufrida. Bueno. Yo creo que es una costumbre que tiene él. Y que tendrías que ir trabajando un poco, ya quedan pocas distancias. Pero trabajar un poco en eso no es imposible, porque ya te lo dijeron varias oportunidades, no es la primera vez. Y creo que todos nos damos cuenta de eso. Y no está tampoco mal, pero es algo que podés cambiarlo. Tenés condiciones, así que yo creo que es cuestión de que te enfoques en eso. A ver qué dice Santiago Palumbo, por favor. Bueno, Víctor, el muchacho del pedestal, segunda canción con pedestal. Pero acá creo que el problema principal es el profe. El profe Ever no pudo apreciar lo que tiene el compañero para hacerlo brillar. La realidad que yo creo, profe, que teniendo a un participante que le cuesta, por ahí lo sentaría en las gradas y empezaría un poco más canchero, relajado, le pondría dos chicas al lado para que haga un acting, porque mandarlo al pedestal directo otra vez es como otra vez lo mismo, él es medio pan triste, entonces lo mandamos ahí con el pedestal, lo ponemos atrás, la canción es un lento. Para mí que si daba dos vueltas a la canción, ya estábamos hechos, no queríamos escuchar más veces tu canción. ¿Estás esperando una llamada importante vos? No. ¿Y por qué tenés el celular en el bolsillo? Gigante, feroz celular en tu bolsillo. Siempre lo traje, o sea que... ¡Error!
Por eso decía que estaba esperando una llamada urgente, parece. Sí, por eso. Si estaba esperando, te acompañamos. Pero no puede ser. A ver, está el profe Ever, que también dé un poco su opinión al respecto de lo que le está objetando San Palumbo. Sí, la verdad que nosotros, cada vez que hay una presentación, no es solamente por la actitud que tiene o no. También nos informamos, también miramos los videos de los artistas que ellos usan. Y tipo... Error. En este caso... Empieza con un pedestal la mayoría de las veces. Perfecto. ¿Esto cómo se llama este programa, profe? La gran estrella de la tele. Ah, porque eso yo me llamo. Mirar a los artistas originales. Acá hay que crear un artista propiamente dicho y vos tenés que trabajar con él para sacar lo mejor de él. Sí, yo sé. Y bueno, entonces, ¿por qué no lo hiciste esta vez? Tenemos muy poco tiempo para poder hacer un baile. Ah, excusas. Excusas, ok. Perfecto. Para usted seguro es excusas. ¿Sí? ¿Y las excusas? Yo creo que en la próxima edición Palumbo se pelea con los camarógrafos. Después, porque... Yo creo que la próxima edición se va a hacer pelea más porque como no figurás vos, el problema sos vos, que querés figurar más que yo. Basta, ¿qué te metes? ¡Epa! Relájate, tenés pelusa, tenés teleshow, tenés el dual. Palumbo, vos metiste el dedo en la llaga. Yo no dije nada de ese. Vos sabés que él está tuvo un desencuentro con su compañera Helen. Y ya saltó la otra a defenderlo. Y saliste vos acá en su programa a defenderla a ella. Eso no se hace. Me te voy a explicar algo. Seba después se sienta en pelusa el lunes y me ataca a mí y la ataca a Helen. Después se sienta en teleshow y ataca a mí. Aprovecha acá y cuando le respondes acá, él... No, Santi, nada, te digo yo. ¿Por qué no te la bancas de enfrente? Porque a Helen yo te veo ahí comiendo los bocaditos y felices y dándose abrazos. Después la pobre chica se da vuelta y ¡pa! Le pegas. Claro, porque yo ya aclaré... ¿Son miedositos? No, yo ya aclaré que el tema no es detrás de cámaras. Ah. Detrás de cámaras nos llevamos bien. Adelante. Helen, delante de su... Es como que... Te... Pero no sé por qué hablamos de Helen acá. Basta. Porque ella sacó. Esa chica. ¿Y lo de ustedes? Lo de ustedes. Claro, no le de... Ya Helen le saca todo el protagonismo en el dual. No Venenudo. Vengamos acá también. Ya con eso, este es tu lugar. No hablemos de Helen porque también acá... Pero te le quiero decir al profe... Profe, yo quiero que sepas, por más de que yo no soy artista, que vos no tenés la culpa de que él... No, acate lo que vos le decís. O sea, si él es tímido, es un problema que tiene y que... Para trabajar. Eso se le pone un profe, para que un profe estimule al personaje tímido y saque lo que tenemos que sacar. A este para mí que ya le falta un psicólogo. ¡Epa! Ah, bueno. ¡Epa! ¡Epa! Víctor, ¿qué decir respecto? ¿Te causa gracia? Ya. ¿Te causa gracia decir que, que tenés que ir a psicólogo? No, ¿te parece para, bien? Para mí que ya es un poco ya lo que dice Sebas. ¿Y qué te parece? No, ve el video y vas a ver... Analizate sí, que hay algo, no sé qué te pasa. Trae un psicólogo y podemos mandar un 2x1. Yo voy al psicólogo. Pido un 3x1, por favor. Para vos. Perfecto, dale. Que consigamos canje de psicólogo. Me parece genial, 3. Muchas gracias por la participación. Gracias, profe Ever, también. Qué pelea, che. Yo me acabo de pelear con Tafe y nadie se dio cuenta. ¿Viste? Y después se arreglaron con besos. Bueno. Vamos a continuar con la competencia y presentar a la última... participante, recordando que uno no se presentó y queda automáticamente descalificado y ya no participa del programa. Ahora nos canta el gran show de la tele Estrella Martínez. Gente sola y diferente.
mí la me gran, son... La gran pregunta que me hago y quizás hacemos... ¡Qué bárbaro! Acá, hacemos todo aquí. ¿Brilló como debe brillar Estrella? Vamos a saber. A mí me subió la temperatura, te juro. Vamos a ver qué dice Dayana Bresanovich, por favor. A mí me gustó mucho. Vos tenés una capacidad de jugar con tu voz, de hacer altos, bajos, de una, de otra, te vas, le das, cantás con emoción, con rabia, de repente cantás suavecito. Esta era una canción que implicaba todo eso, una canción muy difícil, así que a mí me gustó mucho tu interpretación. Felicitaciones. Excelente. Ahora escuchamos a Santi Palumbo, a ver. Muy bien, querida Estrella. La gran estrella del pedestal es el día de hoy. No sé qué está pasando, profe. Belinda también empieza con un pedestal su videoclip, ¿verdad? Programa del pedestal. Y entonces no tenía ganas de trabajar. El profe, esta semana el profe estaba de vacaciones. Estamos llegando a la final, no sé qué está pensando. Empieza con un pedestal, profe. ¿Se escucha? Profe. ¿Te presto? Yo vi el videoclip, sí, empieza con un pedestal. Empieza lenta la canción para que no esté caminando, dando vueltas, porque le van a decir después de caminar mucho. Igual caminó como una garza, iba para acá, para allá, levantando los tacos, que no practicó con esos tacos. Caminaba como un pato, más la mano que hacía las alas. Era como, Dios mío, zoológico del pedestal. No me gusta, profe, basta. Si usás pedestal, un participante. Si tres cantaron dos con pedestales, que tu creatividad es totalmente nula hoy. Está bien, nos pasa, los artistas no podemos estar siempre... Repitiendo mucho, profe. Mirá qué feroz ahí la tarima que tenés, mirá la pantalla al fondo. No sé, estamos nosotros, pueden empezar por acá, alguien. Si querés te doy unas clases extra de cómo hacer puesta, porque tenés la oportunidad de hacer puesta y no estás aprovechando tu oportunidad de estar acá en un programa muy importante. Dejá pasar el tren una vez más, querido Ever. Bueno, Estrella. Está saliendo muy lo argentino, mi compañerito. Perdón, pero había pero que soy decirle. Argentino. ¿Qué voy a hacer? No, contame qué iba a remar. Pero estaba guardadito. Pues. Estaba guardado y ahora está saliendo a luz. No estaba guardado. Le quiere dar cátedra ya, no solo a los participantes. Ahora danos a los conductores también. ¿Por qué no le decía a Junior en qué puede mejorar? No, a Junior está muy bien. Junior me encanta. Pero a vos te podría dar muchos consejos si querés te dé una clase particular. Mi vida, tranquila. Y vos no podés hablar, un curso entero de 2 años te tengo que dar. Tranquilo. Chupa no sé media por, encima de no sé por qué no está. Bueno, mi amor, qué pena que chupa me das. Chupa media. Y así, nomás. Bueno, Estrellita querida de mi corazón, no sé, esta canción, no sé si era para vos, nos mostraste que podés bailar. Por ahí podés proponerle algo al profe. Si el profe no te dice nada, decile vos. Che, profe, podía hacer esto. No sé, algo le podés decir. Viene la final, profe. Si querés empezar a pensar, los que ya pasaron, ya, y lo demás, empezá a pensar. La final, me pedís consejo, tenés mi celular, me escribís. Gracias. Profe, defendete. Te dijo, podés empezar a pensar. Te está tratando no, de una persona que no tiene... Por más, no. Más que vos le digas algo, él va a salir con otra cosa. Entonces mejor nos callamos todos nomás. ¡Opa! Muy bien el profe, está bien. ¿Ves que aprende? Es que hay que educar. Pero basta de pedestal, chicos, ¿sí? Basta de pedestal. Pido el pedestal. Así no se puede con el pedestal. No se puede más continuar con el pedestal, en serio. Basta con el pedestal. Bueno, a ver, ahora vamos con Seba Rodríguez, por favor. No, yo le pido disculpas, profe. ¿Cómo era tu nombre, profe? Perdón. Ever Candia. Ever, mil disculpas en nombre del jurado. Profe, es genial. Es el ganador de lo mejor de la familia, el profe. Es un genio. Sí. ¿Viste ese programa que Junior conducía? Es espectacular. Es lo más de lo más, el profe. Pero... Está bueno decir las cositas. Estaba hablando al profe. Ay, bueno, que estoy en el medio. Parate ahí, hablale ahí, porque si me hablas, pensé que me hablabas a mí. Ella, ¿qué edad tenés, Estrella? Tengo 18 años. Ah, 18, y conoces esta canción. No, porque estas canciones son de nuestra época, Tafe. Son de nuestra época. Luz sin gravedad, de Belinda. No, a mí me gustó mucho por eso, ¿verdad? Porque me gusta el tema. Pero no sé si vos lo hiciste tan bien. Y no sé si volverás, como diría tu música. Vamos a ver al terminar el programa. Okay. ¿Quieres decir algo, Estrella, porque nos mira? ¿Qué pasa, Estrella? No, nada, no hay problema. Tomo tu palabra. Ah, bueno. Me sumo a la gran estrella del pedestal. Muchísimas gracias a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Chico, ¿no tiene pedestal? No, no pueden participar. El profe. Gracias al profe, ahora estoy aquí. No tengo que gastar mis manos en sostener. Perdón, Palumbo. Ay, nervioso. Está por terminar el programa, pero tampoco para que... Tipo, mira, no me hace aprovechando. Yo no aprovecho nada. Último minuto que te ese losito que te pone. Seba, no. Basta, ya tenés mucho. ¿Qué programa? No tenés tiempo. Mejor aprovechar el tiempo que te quedas para vivir y ser una persona. El noticiero con Seba Rodríguez. Vamos a pelear, ¿no? Porque son. ¿Cuántos sábados te quedan? Ah, y estás contando en el. ¿Vos estás tachando así? No, pero. Vamos a ponerte triste cuando no vengas. Así que vengo a acompañarte a las 12, vengo, te acompaño el maquillaje. No, a vos, cuando yo estoy acá, te brillan los ojos un poquito. ¡Socorro! ¡Apáguele la próximamente. Pausa. Pausa. Próximamente al estilo Sebas. O sea que yo les recomiendo.
recomendaría a Palumbo. Hay un medicamento que estamos promocionando mucho en Teleshow. Que es el Delirol Plus. ¿Cómo es? Delirol Plus. Comprimido. En supositorio. Supositorio. Sí, porque hace efecto más rápido. Cuando, mira, yo con Tafe pedimos dos tabletas. Yo que soy madre, cuando tiene mucha fiebre, supositorio, pues más rápido el efecto. Entonces yo te recomendaría humildemente porque el Delirol Plus supositorio, porque hoy estás como que muy alterado. Entonces te va a relajar. Y seguramente vos tenés uno en tu cartera y me podrás dar y yo no tengo problema de probarlo. Pero gracias. Por supuesto, yo en mi cartera tengo de todo. Bueno, un ratito. Yo le quiero pedir a Estrella porque no veo que ella... ¿Que un supositorio también o qué? No veo que ella tenga que seguir escuchando todo esto. Gracias, Estrella. Bueno, Tafe ya pidió una tableta. Pero, Dayana, guardame. Quiero lo más a costar. El tema del Irol, yo creo que en este ambiente hay serios científicos que hicieron la fórmula, definitivamente, del Irol. Bueno, nosotros vamos a la pausa. Y a vuelta del corte vamos a conocer quién se va y quiénes son los dos siguientes finalistas de la gran estrella de la tele. Pausa. En todo el territorio nacional, 30 grados de temperatura, momento cumbre del programa. Hoy se va un participante. ¿De quién se tratará? Ahora, todo listo. Junior Rodríguez, esto está muy fuerte, ¿eh? Qué bueno está tu pedestal, Miroca. Sí, la jornada del pedestal. Ahí impresionante. Está. Bueno, antes de dar a conocer los resultados de los jueces de la competencia, quiero hacer una pregunta a Estrella. Y me voy a acercar. Estrella, no te estamos viendo bien de salud. ¿Estás mal? ¿Te pasa algo? ¿Te duele algo? Sí, la verdad que estoy mal de la garganta. El lunes empecé con una gripe. Ayer tuve fiebre antes de venir al ensayo, por eso llegué un poquito tarde. Pero bueno, hay que cumplir con el canal y estoy acá. Bueno, ahí se dan cuenta cómo es esto, muy ¿verdad? Bien. Y lo bueno es que no contó antes de su presentación. Se la bancó ahí, Estrella, ¿eh? Se la bancó, ahora, Estrella. Sí, ahora que ya está el puntaje. Bien, tres participantes que cantaron hoy y que dieron lo mejor de ellos. Uno automáticamente se eliminó al no presentarse, quedaron tres y hoy se van dos para la final y uno o una a su casa. Dayana, tenemos la decisión, te escuchamos. Así es. Bueno, creo que coincidimos porque tiene el puntaje más alto de la tarde. Esta vez me toca salvar. Bueno, quedan tres personas. Dos son mujeres, un hombre. Perdón, pero que viva el empoderamiento femenino porque el mejor puntaje de la tarde es de una mujer. Con la calificación más alta de la tarde, salvamos a... ¡Nadia Yegros! Tercera finalista de la gran estrella de la tele. Tercera finalista, Nadia Yegros. Va directamente al baño porque hace pipí cada dos segundos. Bueno, y este es el momento donde automáticamente un participante o una participante ya no formará parte de la competencia. Y esa estrella que se está formando lentamente se va a apagar. Bueno, ya tengo acá los resultados. Cada vez son menos, estamos en instancias finales. El siguiente o la siguiente finalista es... Y se suma a Nadia, a Yaya y Mariam. Sigue
en competencia y pasa a la final. Atención, señoras y señores, 5 de las 15, 30 grados de temperatura. Pasa a la final. Estrella Martínez. Estrella Martínez. Con gripe, con fiebre, con dolor de garganta, se la bancó, cantó. Y se merece estar en la gran final de la gran estrella de la tele. Ahí está la placa de puntuaciones. Bueno, Estrella, a recuperarse, tomar medicamentos y mucha fuerza, ¿eh? La verdad que sí, estoy muy agradecida, gracias, en serio, y prometo mejorar para la próxima presentación y obviamente curarme y mejorar. Muchas gracias, a tu casa. Muy bien, querido. Estrella. Me contaron a mí que desde que te presentaste ya hasta algunos productores musicales se comunicaban contigo. Eso significa que nunca nada es en vano, definitivamente. Quizás hay puertas que se van a abrir. Esta no se cierra, esta simplemente cumple una etapa, pero estamos contentos contigo que hayas quedado entre tantos participantes y que hayas dado todo de vos en cada presentación. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, Junior, a la producción, a Tafe, a toda la gente que siempre estuvo apoyándonos y acompañándonos en todo momento. Yo me siento muy, muy emocionado. Muy emocionado porque me llevo una experiencia fantástica y bueno, ojalá que esto me sirva y para muchos también, que les sirva la estadía acá en la tele. Muchas gracias, querido. Éxito, fuerza, ¿eh? Me enfurece cuando me pregunta quién es.